¿Qué tal, mis amigos? Antes de comenzar la entrevista, quiero agradecer a todas esas personas que se han suscrito a mi canal. Quiero darles las gracias por darme esa confianza. Ya en este momento somos 1200 suscriptores que están suscritos a mi canal. Entonces, bueno, quiero agradecerles y también decirles que vamos a seguir haciendo contenido de nuestra ciudad, en especial para las personas que están fuera del país. Disfruten y vean cómo se encuentra su ciudad en la actualidad. Para que no se sorprendan y vieron el título de mi canal, donde entrevisto a, en este caso, al señor Daniel Pavón, se vayan a sorprender y vayan a decir, bueno, me suscribí a este canal porque he querido ver los bloggers de Ciudad Guayana, quiero ver, claro, lo van a seguir viendo, los bloggers lo van a seguir viendo. Solo que en este caso yo, como DJ, para los que no lo saben, como DJ, yo le abrí una ventanita a mi canal para la comunidad de cantantes, para la comunidad de minitequeros y DJs. Entonces, yo le voy a hacer una entrevista cada 15 días a un cantante o a un minitequero o a un DJ. Cada 15 días. Es una pequeña ventanita que yo le abro para ellos. Como yo pertenezco también a esa comunidad de minitequeros, de músicos de aquí de la ciudad, quiero darle una ventanita en mi canal para ellos también, que también son guayaneses, son venezolanos. En este canal van a ver más bloggers que entrevistas. Los bloggers los voy a subir todas las semanas, voy a subir bloggers a mi canal. Y bloggers de mi ciudad, bloggers de Venezuela próximamente, Dios mediante. Y ese es el fin, pues. Este es como llaman el nicho de este canal. Entonces, me disculpan lo malo. Y bueno, lo dejo con la entrevista al señor Daniel Pavón, propietario de la miniteca Money Display. Money Display, la miniteca del sistema perfecto, The Perfect System. ¿Qué tal, mis queridos pupilos? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Cristian Ruiz. Hoy vamos a tener una faceta de entrevistas en mi canal. Como podrán saber, este es un canal de blogger, donde yo hago blogger en toda la ciudad. Y seguirás viendo mis bloggers, seguirás viendo mis contenidos de Ciudad Guayana, mis contenidos del Estado Bolívar y de toda Venezuela. Entonces, yo le doy gracias a la comunidad de DJ, de minitequero, que aprendí a editar música, aprendí a editar video y por ende aquí estoy. Entonces, bienvenidos a mi canal nuevamente. No se olviden de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a mi amigo Daniel Pavón, propietario de la miniteca Money Display, DJ profesional con más de 20 años de experiencia y emprendedor, empresario de aquí, de nuestra ciudad, Guayana. Bienvenido, Daniel Pavón, mi canal de YouTube. Placer. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo te sientes en nuestra ciudad? ¿Qué te parece nuestra experiencia como minitequero, como DJ? Que tantos años hemos trabajado juntos, tantos años hemos estado compartiendo. Bueno, un placer, Sammy Melón, por haberme invitado a tu canal. Primera vez que me entrevistan de esta manera. Bueno, saludos a toda la audiencia que nos miran. Y bueno, sí, mi experiencia como minitequero es algo que no tiene límite, porque gracias a Dios primeramente y a este mundo donde incursioné, porque me gusta, porque lo amo, me ha dado tantas, tantas cosas buenas que a través de la música, a través del público, he tenido tantos éxitos. ¿Qué año, Daniel, tú iniciaste esta carrera como DJ, como minitequero? ¿En qué año fue que nace la idea de ser primeramente DJ? Porque sé que primero fuiste DJ y después fuiste empresario como dueño de miniteca. Bueno, esto nace primero por la pasión. Suena alrededor de los años 90. Yo veía muchos programas de televisión en RCTV y me entiende, y me gustaba esa faceta.
Casualmente tengo un amigo vecino, que es mi amigo Kelvin de Trilay. Nosotros creamos un pequeño equipo de sonido, pues, ¿me entiendes? Y eran los tres personas, era Rodolfo, un amigo, era Kelvin y era mi persona, por eso es que se llama Trilay, eran los tres, ¿me entiendes? Entonces, una vez yo me separé de Kelvin porque mis estudios, por mis otras cosas que tenía que hacer, porque ya, o sea, estaba emprendiendo mi carrera de bachiller aquí en la técnica, y entonces de verdad que no me daba el tiempo para estar, yo lo hacía de fin de semana, pero llegó un momento de que eso llama a uno, pues, entonces ya tenía como la fiebre ahí puesta allí, pues. Y desde ahí nace es eso, yo armé un equipo pequeño para mí, para mi uso personal, pero entonces ese equipo que yo armé para mi uso personal, la gente le fue gustando, y el tipo de música, cómo uno la combina, cómo, mira, no me puedes alquilar el equipito, ¿no? Entonces, desde ahí la necesidad de crecer, pues. De ahí, cuando nace la idea de crecer, empiezas ya con tu sonido propio, ¿no? Correcto. Con tu sonido propio. Ya, ¿en qué año específicamente fue que te nace la idea de crear tu propio sonido? Bueno, Sammy, de verdad que yo realmente fecha exacta no recuerdo. Yo sé que fuera por una época de diciembre que yo inauguré el nombre, pues, ¿me entiendes? Mi nombre nace a raíz de Maui. Me gustaba Maui y entonces yo le iba a poner Mani Mani. Y resulta que un amigo me dice, Mani Mani, tú eres loco, chico, ¿cómo tú vas a poner Mani a eso? Entonces me dice, casualmente es un amigo que él está ahorita, no sé si lo conocen, que es Nene Nightford. Nene Nightford, él me dijo, vamos a ponerle Mani, que suena como que más, y de ahí el nombre, pues, Mani Display, pues, ¿me entiendes? Por eso el nombre, pues. Ah, entonces me decías que esa fecha en que nace la Miniteca Mani viene siendo, bueno, yo lo evalúo como el mismo año de que estaba la tropa de vacaciones, donde nace el nombre de Mani Display. Es correcto. Porque siempre me gustó Maui porque era como algo como que interactivo, pues. Era una cuestión interactiva, era una miniteca interactiva y a mí me gusta mucho por eso es el éxito que tuve siempre, porque siempre la manera de mover al público, cómo el público se mueve. Correcto. No era algo rutinario, pues, ¿me entiendes? No que hice una copia, sino que hice un estilo propio. Un estilo propio de lo que me gusta, pues. Claro. Entonces ya en el 2000, me supongo que ya sale al ruede completamente ya Mani Display. Sí, es correcto. ¿Cuántos bajos más o menos exacto? Mira, yo arranqué con, primero fueron 8 bajos. Ocho bajos. Y empecé a trabajar en el centro de San Félix, empecé a trabajar con César. Y entonces eso me abrió una ventana también, pues, ¿me entiendes? Porque ahí traían los equipos, los equipos al costo mío, y conocía a muchas personas allí del medio, claro. Entonces ahí era la trueque, moverme, comprar, entonces y la necesidad de crecer, pues, claro. La necesidad de claro, crecer. Claro. Sí, bueno, para los que no saben, César, habla de César, de Chogway, una tienda aquí en San Félix muy conocida que duró bastantes años trabajando, vendiendo equipos profesionales de miniteca, de sonido profesional. César, ¿no? Sí. De Chogway. Chogway. Sí, muy reconocido. O sea, ahorita está temporalmente cerrado, pero esperemos que más adelante. Sí, inclusive antes de una llamada de él me dijo que hay proyectos, hay planes. Hay planes. Sí, porque la movida del dólar es la cuestión. Es correcto. Está bien, muy importante. Me alegra saber eso. Sí. Oye. Es primicia. Es primicia. Ajá, Daniel, cuéntanos, ¿cuáles son los sitios más lejanos que ha ido con Mani Display? Bueno, Sammy, yo estuve muchos pueblos, pues, por ejemplo, estuve en Ajalhuaca, estuve en Temblador, si más no recuerdo, he estado en Cumaná, he estado en Ciudad Piar, ¿qué más? El Triunfo. Piacoa,
Tu Cupita. Sí, bastante. Sí, bastante, bastante sitios, pues, bastante sitios, bueno. Los Barrancos, que eran muy famosos. Los Barrancos, ajá, Los Barrancos también, Los Barrancos tuvimos. Ciudad Pial, Ciudad Bolívar. El detalle es que yo no hacía muchas giras, porque, por ejemplo, cuando, por ejemplo, me tocaba tocar en Los Barrancos y a la gente le gustaba el equipo, entonces ya quedaba fijo ahí tantos fines de semana. Sí. Te adoptaban un tiempo, es correcto. Exacto. Me adoptaban un tiempo porque le gustaba el cómo se movía el ambiente, el show, cómo se movía, claro, el público, pues. Sí, era algo diferente. Claro, sí. No era la misma monotonía de tocar, poner música, apagate y no, te fuiste. No, no. Esto era algo nuevo que sí. Venía saliendo ya, que venía con animadores, venía con saltarinas, bailarinas, de todo tipo. Esto era, por lo menos aquí, pues, con la miniteca de aquí, las pequeñas en ese momento, era algo nuevo. Pues. Nadie se atrevía a hacer esas cosas. Es correcto, ¿eh? Nadie se atrevía a hacer esas cosas. Y entonces, aparte de eso, la calidad de DJ que tenía, aparte de mi persona, ¿no? Que yo, o sea, me gusta esa parte de DJ. Me tocaba la parte animativa del equipo, pero tenía DJ muy bueno, pues. Por ejemplo, llegué a tener a DJ Tony en mi miniteca. Una vez me tocó estar también con Adonis. Adonis también tuvo un... O sea, no fue fijo, pero sí estuvo en el equipo. Se tuvo un montón, compartió tarima. Sí, compartió tarima, y para mí es un orgullo, pues. Claro. Porque esas personas que uno ve creciendo, y uno los ve, cuando los ven en su equipo, concha, es como que, bueno, claro. ¿Me entiendes? Sí. Es muy bonito, es muy bonito. Uno se siente muy orgulloso. Muy orgulloso, es correcto. Muy orgulloso de tener ese un personaje de esa altura en un equipo que era prácticamente un pensar, pues. No era algo... sino que estaba fabricado en la mente mía, pues, más nada. Correcto, sí, correcto, está bien. Y aparte de eso, Maní también fue una escuela, supongo. Sí, porque, por ejemplo, hay muchos muchachos que trabajaron conmigo, que se criaron nacieron, en la escuela. Nacieron, pero sí, exactamente, es la palabra, nacieron. No, nacieron. Está Joniel, está Argeni, está Fran, mi amigo Fran. Inclusive, una vez estábamos en Diamante, y cuando estábamos tocando, cuando hacíamos DJ show en Diamante, eso tiene mucho tiempo, un programa de DJ en la radio, conchale, un programa de DJ que era prácticamente nuevo. Era nuevo, algo nuevo, es correcto, algo nuevo. Sí. Pues. Y R15 estuvo en el programa, o sea, estuvo con nosotros. Andrés cuando él no tenía nombre, pues. Claro, lo que era un animador de miniteca, pues. Es correcto. Estaba empezando a cantar, me acuerdo. Sí, claro. Sí, entonces, bueno, sí, pues, a veces me saludan, y para mí es un orgullo tener muchachos de esos talentos, de esas calidades que tuvieron en el equipo, pues. Claro. Me siento orgulloso de esa parte. Eventos grandes que siempre recuerda. Hola, grandes. Eventos grandes muchos, pues, ¿me entiendes? Más que todo las guerras, ¿ves? Cuando tocábamos en Imperio, eso, ¿me entiendes? Claro. Muchas guerras, pues, y eso, para prepararse para una guerra no era fácil, pues. Estuve al frente de Fuga, estuve al frente de Camelo, estuve al frente de Electra, el Tigre, estuve al frente de Home Music. Estuve al frente de Home Music en Ciudad Bolívar. Y para mí, bueno, imagínate, estar al frente del Portugués y al frente de Carmen en una guerra, que para mí eso, ellos eran los papás de los papás. Claro. Y yo como un aprendiz, pues, como prácticamente un aprendiz de ellos, estar al frente de ellos compitiendo, para mí eso era ganar. O sea, era ganar, así me dieran hasta con los cables, como decían por ahí, ¿no? O sea, que no pasó, pero sí estar al frente de Home Music, imagínate, la bandera de aquí del estado de Bolívar, pues. Donde, en ese momento. Correcto. Sí, ese nombre que es tan importante. Con, bueno, con 350 también tuve. Con Cali también estuve. Con Cali. Estuve con Cali. Sí. Con Skyfor, con... Bueno, así que recuerdo yo, pues. Y esos eran los eventos importantes, porque resulta y acontece que
que era una preparación, pues, porque recuerda que hay que preparar equipos, preparar los amplificadores, preparar que todo tuviese en fase, que tuviese a tono, preparar el show, lo que uno iba a llevar, toda esa parte. Sí, pues. Entonces, era un proceso. Es un proceso que no es fácil, pues. Oh. La gente lo verá fácil, no, que no sé qué, pero no es fácil, no es fácil. Claro. También, Daniel, la escuela que tú guerreaste también con Seven, con DOD, ¿te acuerdas? Ah, es correcto, con Seven estuve claro, frente de Seven, estuve DOD. Eso era un proyecto muy grande. Que por decirte no nació cómo nace, murió al nacer, como se dice por allí, murió al nacer. No fue así tanto porque era un proyecto muy grande, pues era primera vez que yo hacía eso. Y eso fue, ahorita es un estándar, pues, montar un equipo Array, que en ese tiempo no había un equipo Array. Claro. ¿Ves? Yo tenía un proyecto para los bajos, no me llegó a tiempo. Montar medio bajo 18, eso tampoco, no se había visto nunca. Y después se adoptó esa manera porque con Jason la gente hablaba, eran de las mudas, ¿te acuerdas? Del bajo, sí, 18. Bajo 18. Y eso ya se implementaba anteriormente. Conmigo, pues. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y la cantidad de equipo arriba, porque la gente decía, cónchale, pero es que es 8 y 8. Pero entonces cuando se monta el sistema RAID, ya la gente monta de 32, 48 medios. Ya uno pierde la cuenta cuando monta arriba. Correcto, prueba tanto componente que se monta. Tanto componente que se monta. Que se monta, pues eso ya yo estaba por encima de eso, pues. Por encima de lo normal, pues. De lo normal. De lo normal. Un pueblo o un lugar que te haya gustado, te haya encantado, donde hayas tocado, que has venido satisfecho de tu trabajo. Bueno, a mí siempre, a mí me llamaban del Callao, yo nunca quise ir para el Callao por la cuestión de o sea, de lo que es el protocolo de ir al Callao, dormir en la calle, la intemperie, que es como mucho trabajo, ¿ves? Lo veía como mucho trabajo, y siempre yo cambiaba el Callao que me llamaban por el Triunfo, y me quedé en el Triunfo, pues, porque yo decía era más cómodo, era más cerca. La gente, el público era eufórico, era un público muy potente, lo que es el Triunfo y la Sierra. Y ese pueblo a mí me encantó, pues, ¿tú entiendes? Me encantó porque era como que la casa mía, pues, la casa mía de yo estar, pues. Ya la gente conocía. ¿Me entiendes? Exactamente, la gente no se aburría del equipo, pues. Estaba siempre allí. Bueno, un día llegué de esos lados, llegué tarde, bueno, no llegué tarde, sino que me llamaron tarde, porque la miniteca que iba era para Piacoa, me recuerdo yo esa vez, y hicimos una muy buena amistad con los que me contrataron. Llegué tarde, eran como las 9 de la noche, pusimos a sonar esa miniteca como a las 11, no sé cómo qué hora era, porque lleva dos camiones, monta el equipo, prepara el personal para una fiesta patronífica de 3-4 días. De allá para allá. De allá para allá no era fácil. Yo agarré y me fui, pues, ¿me entiendes? Y cuando arranqué con los juegos artificiales, con la broma, que fue una broma espectacular, la gente quedó como que, bueno, y esto, o sea, era algo nuevo, pues. Y hasta la fecha, bueno, esa gente claro. Cuando voy para allá me adora, pues, ¿me entiendes? Y en el Triunfo. En el Triunfo y Piacoa, pues. Esa parte fue en Piacoa. En Piacoa, ok. Sitio bueno también donde tocaron bastante ahí en la. Que me gustó, pero en lo particular a mí, pues. Ahí en Los Barrancos. Los Barrancos, sí. Los Barrancos era. Que ahí prácticamente estábamos comenzando, ¿no? Sí, estábamos comenzando, correcto. Sí, ahí. Tanto ahí que ahí estaba, dominaba Limber. Ay, correcto, dominaba Limber. Me acuerdo yo que el señor del club Don Juan, ajá. Don Juan, ¿me llamó? Sí, Juan. Siempre metía a Limber. Y él nos odiaba. Sí. Porque nosotros tocábamos aquí en los de día. Y a la final tuvo que llamarnos. Sí, es correcto. Porque cuando tocaba Limber allá y tocaba, no iba nadie para allá. Era tremendo. No, y era algo como que sano, porque la gente, toda la gente de las parcelas de aquí del barrio se iba para Los Barrancos. Era como tocar en la parcela, güey. Que toda la gente de la parcela se iba para Los Barrancos. Y allá amanecían hasta que la chalana. Hasta que la chalana era a las 5 de la mañana. Es exactamente, a las 5 de la mañana. Era algo bien fino. Buenos recuerdos. Eran muy buenos recuerdos. Muy buenos, sí, recuerdos. Daniel, en la actualidad, ¿tú sigues mezclando en la miniteca? Sí. Pero la miniteca ahorita está como prácticamente. Siempre me gustó el comercio, o sea, la venta, pues. Y la miniteca es como que. Un negocio, pues. O sea, yo lo tengo ahorita como un negocio, pues. ¿Me entiendes?
se consiguen equipos, se consiguen, ahí tengo muchos clientes que me llaman, mira, necesito esto, necesito lo otro, y yo lo pruebo, me gustó, lo tengo de uso, lo quieren adquirir, me lo pagan y listo, yo se los vendo, pues, ¿me entiendes? Claro. Y ya están, se ven equipos que están probados, que están buenos, pues, o sea, no estoy encariñado con ningún tipo de equipo así, claro, en específico, pues, ¿me entiendes? Sí, cualquiera viene ahorita, mira, te compro todos los equipos. Yo vendo todos esos equipos y se vuelve al mar, pues, ¿me entiendes? Okay, ¿me entiendes? Bueno, o sea, porque... Lo que es el comercio. Lo que es el comercio, exactamente. El comercio. No, está bien. Y ahorita, hablando de eso, ¿hay gente que compra equipos? Mira, lo que pasa es que ahorita se abrió un mercado para el sur. Y sí hay su... O sea, no es como antes que pero han bajado mucho los precios, pues, como todo, como los carros, como las casas, que un equipo que se costaba, por ejemplo, $600 se consiguió ahorita en 400, 350, o sea, sí ha bajado. Sí, porque y hay gente que al principio fue pura especulaciones, sí, y precios locos. Es correcto. Ya sea como, pero ahorita se aprovechan los precios. Claro. Precios. Y sí, yo creo que esto no pasa nunca, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones. Esto no pasa. No, o sea, sí ha bajado, pero la gente le gusta la música y es difícil parar la música. Sí, pero claro, yo te digo porque yo lo vivo aquí en Guayana, ¿no? Pero tú me dices, cuando es el sur es otra cosa. Allá no pasa nada. No, allá... es correcto. Por eso te digo que la gente del sur viene a comprar para acá. Uh-huh. Y yo no he ido. Yo estuve haciendo unos trabajos para el sur. No me gustó ir para allá. De verdad se lo digo, no me gustó ir para allá. Y prefiero que vengan ellos, que vengan sus técnicos. Y porque, ¿qué pasa? Que educar a una persona para manejar un equipo no es nada fácil. Uh-huh. Y por la distancia... que no sepan trabajar un amplificador, que le metan que no le metan las conectas adecuadas, que no le metan el voltaje adecuado, la corriente, o sea, todo tiene. Una vez me tocó ir al sur por un cable de señal que habían despegado. Cónchale, no era viable, pues. Claro. ¿Me entiendes? No había necesidad. Exactamente. Mm. O sea, generalmente enchufa el cable y ya el amplificador arranca el canal, pues. Mm. Algo así, pues. Entonces no era viable, pues. Entonces, bueno, ahora la gente que quiera comprar, pues, viene a comprar, toma tu amplificador, lo prueba o cualquier otro equipo y ellos que se encarguen de instalar su broma. Claro. Sí, porque por allá se han montado muchos, como dicen, le dicen allá, tarantines, discotequitas, cuestiones que se mueven para allá, y sí siempre hay la bueno, sí. Por lo menos, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios. Por lo menos está bien que los que venden equipos te bandeen por esa parte. Pero yo lo digo porque yo me he puesto, pero ¿quién compra equipo ahorita? Claro, no me había acordado de la gente del sur. El último MC-6000 que me lo compró un carajo allá del sur. Ajá. Mandó, Para que tú veas. ¿Entiendes? Yo lo publiqué, o sea, aquí nadie... Uh-huh. No, un carajo de... por ahí del sur. Me pagó los... Da en Bolívar, me acuerdo. Uh-huh. Me lo pagué y se llevó todo. Es correcto. Y bueno, fue que se me prendió la mente en uh-huh. eso. Ahorita, por lo menos sale fiesta privada, por lo menos cumpleaños, matrimonios en privado, en una casa de familia, ¿sale? Sí. ¿Tienes equipo ahorita para tocar? Claro. Sí. Inclusive hice una inversión ahorita de comprar unos cabezales móviles. Y sí salen sus actividades. Y más que todo es a nivel de display. Uh-huh. A nivel de display. No toco público a nadie. No toco público. No, o sea, público por cuestión de la pandemia. Cuestión de también sería una falta de ética, pues. Claro. Hay fiestas privadas que sí, es reservado. Y sí he trabajado. Sí, y es ponerte a que te metan los ganchos y te quitan los equipos. Es correcto, ¿no? Y porque la última vez yo iba para el PAO. Yo toqué en Piacoa, creo que fue la última vez, público. Y de Piacoa iba para el PAO, que ya tenía la fiesta PAO, porque toqué en el PAO y la gente fue un éxito y querían volverme a meter en el PAO. Uh-huh. Y resulta que arrancó justamente la pandemia. La pandemia. Fue la última vez que toqué público fue en el PAO, en el PAO. Okay. Y fue un éxito. Entonces, iba a repetir, pero no pudimos volver a hacer el evento, pues.
No sé, la gente tiene un tema de que, no, que a la gente le gusta el equipo. A todos los minitequeros que nos están viendo, si todavía están viendo este video, les aclaro que esta es una ventanita para todos ustedes, para todos los minitequeros. Yo voy a seguir entrevistando a más minitequeros de aquí de Ciudad Guayana y también de toda Venezuela, Dios mediante. Lo que les voy a pedir a los minitequeros, por favor, que no se me pongan nerviosos ni algunos exquisitos. Esto es para ustedes. Aquí nadie los ha tomado en cuenta en medio de comunicación. Ninguna le han hecho entrevista a ningún minitequero. Aprovechen la oportunidad. Aprovechen que estoy metido en esto y tengo el tiempo suficiente para hacer esto. Y dejen su legado. Porque eso se va a quedar en internet ahí. Y eso lo va a ver cualquier cantidad de personas que le interese. No, y no solamente en Venezuela, Samuel, en todo el mundo. En pues, todo porque, el mundo, claro. Porque esto el internet es mundial, pues algo, claro. Algo es una ventana abierta y, sí. y es entretenimiento, es distracción. Hay muchas personas que hay cosas que yo hablé que no sabían, pues. Uh-huh. Y ya la van conociendo, pues. Y otra cosa, si también quieren, les gustó el video. Podemos hacer una segunda parte, porque hay muchas cosas que no hemos hablado, que no hemos dicho. Sammy, y entonces, dale like al video, comenten tus estados abajo, para ver si les gustó el video y podemos seguir haciendo la segunda parte, pues. Claro, segunda parte, no tengo ningún problema por eso. Y lo llamamos una demostración de mezcla, de Daniel Pavón mezclando. Algo se hace. Pero bueno, ya saben, ya a los minitequeros, por favor, cuando les haga la invitación o me hagan la invitación, no tengo ningún problema. No se me pongan nervioso. Esto es para ustedes. Aprovechen. Ese es su legado. Eso va a quedar allí. Aprovechen. De verdad que esto es un paso gigante. Paso gigante. Porque yo me puse a averiguar por internet una entrevista hace tiempo. Y el único que le hicieron una entrevista aquí fue Alfredo Roa. Y creo que fue un amigo de él. Que tenía una radio, una vaina, y se grabó ahí. Correcto. Y quedó bien. No sé si tú lo viste ese video. Uh-huh. Y yo dije, bueno, algún día voy a hacer eso. Bueno, tanto es así que este mundo es tan amplio, este mundo minitequero, sí. Y ya nos estamos extendiendo un poquito, sí. Que lleva, estaba cerrando el blog, pero que hay tantas cosas que hablar, tantas cosas que comentar, que Valdemaro Martínez, él no se olvida de la miniteca. No, claro que no. Valdemaro Martínez cada vez que habla de infierno, que por eso fue su ventana a que lo reconozcan a nivel mundial, ¿me entiendes? Por ahí fue la cuestión, ¿me entiendes? Sí. ZC, todas esas minitecas, Betelgeuse, Tridimension, todo eso. Sí, es una cultura y él, muy bonita. Y él no se olvida de sus raíces, nunca se olvida de sus raíces. Yo sigo a Valdemaro y Valdemaro siempre, minitequero nato, pues por decirte, pues. Minitequero nato. Porque cuando hacían los premios Failán, él estaba siempre allí, pues. Apoyando. Siempre esa es la palabra, apoyando. Pues no creo que él vaya a cobrar algo por eso. No. Simplemente lo hacía porque le gustaba, pues. Claro. Así de sencillo. Agradecimiento a tantas cosas, para tantos éxitos que, claro. que este mundo minitequero nos da, pues. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Y bueno, también, Daniel, que para que la gente conozca de nuestra cultura, no nada más a través de un CD, que escuchen el nombre de una discoteca, el DJ. No, tal, porque hay tantas cosas detrás de cámara que la gente no conoce, ¿me entiendes? Que a veces toman al minitequero como la palabra minitequero, o sea, como que algo detrás del minitequero hay un equipo que cuesta mucho dinero, hay un mantenimiento. Hay un personal, hay si la música, siempre yo le he dicho a las personas y a los DJs, a los que están arrancando, si la música se para, se paró todo. O sea, la música no tiene que pararse. Si tú vas a una actividad, vas a una fiesta, se paró la música, se paró todo. Claro. Entonces, y a veces somos no valorados en yo a veces voy a fiesta de concha y le atienden a uno buenísimo, pero hay fiestas que tú vas y no te atienden como debería de ser, como pues. Debería de ser, ¿me entiendes? Entiendo. Entonces, no es que atienden a uno como pero menos cónchale, claro. Está pendiente, mira, un vaso de agua o, ¿me entiendes? Algún refrigerio, claro. Alguna cosa, ¿ves? Sí, porque el estado de ánimo del sobre todo el DJ, de los que manejan el equipo, tiene que estar un ánimo alegre, positivo. Positivo, es correcto. Si tú vas a una fiesta, entonces te tratan mal, te tratan a los tanganazos,
ya el estado de ánimo baja. Baja, claro. Y el rendimiento a la hora de tú mezclar o tú hacer un trabajo. Es como todo, es como todo, es como todo. Por eso que los artistas se dan esos lujos Claro, eso es parte de ello porque tiene que estar con un estado de ánimo bien. Porque por lo menos antes de entrar a un concierto tiene que estar bien relajado, sin problema en la cabeza, sin nada. Para que entre con este ánimo. Es correcto. Y haga su buen trabajo. Es correcto. ¿Entiendes? El rendimiento sea mejor. Ya sé. Bueno, entonces, Daniel. Bueno, viste. Bien, si quieren la segunda parte, la hacemos, no hay problema. Claro, claro. Bueno, no, esto es para que conozcan, porque esto está comenzando. Entonces, cuando vayamos entrevistando a otros minitequeros, van a conocer diferentes anécdotas, diferentes experiencias. Esto es infinito. Así que ya saben, ya, suscríbanse a mi canal, comenten ahí abajo. Si les gustó el contenido, hacemos otro contenido más igual con el amigo Daniel Pavón. Un mensaje para los minitequeros, para las personas que te siguen, las personas que te admiran tu trabajo, que te conocen, un mensaje para ellos. Que sigamos adelante, más nada, que no tengamos, ¿cómo se diría la palabra? No nos achicopalemos, ¿no? ¿Cómo es la sí, no nos achicopalemos. ¿Eh? No nos echemos para atrás. Ese, exactamente, ¿ves? Para que sigamos adelante, que Dios nunca nos desampara. Dios jamás nos desampara. Siempre en cada momento hay una luz al final del túnel. Y yo creo que Venezuela va a salir adelante de todo esto y vamos a continuar de la pandemia, de todo, y vamos a seguir adelante y continuar la vida, pues, ¿me entiendes? Continuar la vida como éramos antes, pues, como éramos mejor que antes. Mejor que antes porque ya tenemos una experiencia, tenemos una ¿cómo te explico? Una base, pues ya vimos los ojos, ya pasamos lo que no sabíamos para poder mejorar, pues. Claro, así es, ya sabemos así. Que no para allá no vamos a ver más. Es correcto. Para allá no vamos a ver más. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabía, muchachos. Saludos. Nos vemos en otro próximo video.